Univisión Latina, Carlos Calderón, Daniel Carles y Gabriel Varela. Sócrates, se salude. ¿Cómo está? Bienvenidos bien, a Noche bien, de Perros. Bien. ¿Cómo está todo el día de hoy, chiquito? ¡Ah, rico! Oigan, ya. ¿Cómo le fue la Navidad? Bien, muy rico, ya la última semanita del año. Todo el mundo está lleno de la panza. Todo el mundo está comiendo pavo de aquí hasta el 2014. ¿Tú qué comiste, Doberman? Yo comí cubano. ¿Un bistec? ¿Cubano? No, no, un bistec. Una doble pechuga. Lo estoy esperando todavía porque Santa me dijo que me iba a traer a mi vida, mi amor. No me trajo nada, sino una bolsa de carbón. Ah, pues era lo que te merecías, amigo. Entonces estoy esperando que el nuevo año, el 2012, pues traiga a mi vida y a mi amor. Ya no será debajo del arbolito, ya la vendré. No sé. ¿Y tú qué cenaste, mi querido Carlito? ¿Por fin te tocó algo o no? No, no me tocó nadie, pero ¿Y tú disfrutaste el relleno? ¡Ay, claro! El relleno negro es lo más rico. Yo sabía que le iba a gustar. Con la mano lo rellena, ¿no? Ya, no, exactamente. Sí, qué rico. Qué Oigan, gráfico. Chicos, ¿por, pues qué bienvenidos? ¿Por qué tenemos que escuchar esto? No sé, no sé. Por narcos que hacen preguntas. El que ustedes preguntan, yo les contesto. El que ¡ya, ya, ya! Miren, les voy a demostrar que Santa Claus sí le trajo algo a la jauría. Les trajo a todos una tremenda cruda. ¡Con usted la jauría! No, hombre. De cruda ni hablamos. Ya luego les cuento cómo se puso el gordo junto a la banda de los Arnosos. Quienes sí trajeron un regalito y ustedes se van a quedar en una sola pieza el día de hoy. Ay. Son mi vida y mi amor. Para todos los amigos que están en este momento viendo Noche de Perros, yo los voy a invitar a que se queden, porque al final del programa Mi Vida y Mi Amor nos van a mostrar su regalito de felices fiestas. ¡Uy! Dos videos, pero que son de colección, hechos por ellas mismas, de ellas mismas, de regalo para usted. Yo quiero pedirle una disculpa a la audiencia porque Mi Vida dice que se le cae la pelucita de su vestido. A ver, ¿cuál? A ver, tíratelo tanto. Ah, ya se lo arreglo, voy a arreglárselo. Sí, sí, a ver, sí, es que se le cae, ven acá. A ver si se te pega. Ay, sí, pobrecita. Y también quiero pedirle una disculpa al teleauditorio porque mi amor dice que le queda muy chico su vestido, cara. Vaya, póngaselo a la verdad. Véale, está sobrando como 2 centímetros de tela. Las veo como muy satisfechas, como que este fin de semana hubo pollo. Mírale nada más la cara a mi amor de satisfacción de que comió. Fíjese usted nada más. Vea la cara y dígame si no se delata. Mírala, ¿comiste, mi amor? ¡Ay! ¡Hubo pollo, ¿Te satisfizo? Comió chino. Comió bueno, chino. Chicos. Oigan, chicos, pues bienvenidos una vez más. Tenemos un súper programa porque está aquí, de verdad, uno de los comediantes más queridos de todo Estados Unidos y del mundo, yo creo, ¿no? Claro que sí. Él está aquí después de 2 años de ausencia porque trae un espectáculo. Y muy diferente, que no aparte se la van a acabar. Él le gusta la imitación. Además, está presentándose para celebrar nada más y nada menos 25 años de carrera. Julio Zavala va a estar aquí. Tú sabes que en mi tierra decimos que aunque sea tarde, la dicha es buena, o la dicha es buena, nunca es tarde. Cuando la dicha es buena, nunca es tarde. Ajá. Ella viene vestida de un rojo Santa, así como que si la hubiese traído Santa Claus. Está hermosísima. Es un cuerpo que parece un pecado capital. ¡Ay, güey! Eso está, pero mi amor, con buenas tardes. Danela Urbay. Les hubieran visto las caras estos dos ahorita que le estaban poniendo el micrófono a Danela. Estaban los dos así. Ay, mamachita. Oye, es que no es débil. La carne es débil. Y es que es como cuando escogen el balón en el partido de fútbol. No sabes por dónde escoger, no sabes cuál. Está todo muy bonito. Oigan, chicos, pues hoy tenemos que comenzar con una noticia no muy agradable. Ay, sí, no, qué mala onda. Es el fallecimiento de uno de los actores más reconocidos y queridos de México, el primer actor mexicano, Pedro Armendáriz, que nos dijo adiós a los 71 años, pero bueno, nos deja un legado de más de 170
películas. Además, Pedro Armendáriz, yo creo que es un hombre que debe estar feliz en el cielo, porque es un hombre que se la pasó a todo dar, nos enseñó muchísimo a todos los que hemos trabajado con él alguna ocasión. Es un tipo que se va a quedar en la memoria de todos los que lo quisimos siempre. Descanse en paz, don Pedro Armendáriz. Yo quiero pedir un aplauso, de verdad, pero con fuerza, claro. Que por Dios cierto, necesitaba actores y se está llevando probablemente a uno de los mejores. Totalmente. Que por cierto, su última participación fue justamente en La Fuerza del Destino, que se transmitió en nuestra cadena Univisión. Y bueno, él, la verdad, un grande hijo de Pedro Armendáriz, nada más. Así es. Así que bueno, ahí lo tienen. Y pasando a otra cosa, a otro tipo de noticias, resulta, chicos, que hay un gran pánico en muchas partes del mundo por unos implantes de silicona hechos en Francia. ¿Qué? Que estallan. ¿Qué? Estallan. ¿Pero cómo que estallan? ¿Entiendes, Doberman? Estallan, explotan, revientan, se rompen. Precisamente hemos captado el momento de una de esas explosiones. Toma, chango, tu virote. Hola, queridos perros, los amo. Oye, las de Niurka si explotan, olvídate, es un terremoto aquí. Pobrecita. Es que más del 80% de estos chicharrones sintéticos salieron defectuosos y ahora los van a tener que intercambiar, caray, no manches. Pero bueno. O sea, bueno, son sintéticos. No. Para que fueran... Contéticos. Contéticos. Ya no seas guarro. O sea, contéticos, sintéticos. Contéticos, sintéticos. O sea, contéticos. Lo importante es que haya tético. Así que usted, tranquilo y de perfil. Y oigan, no, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos apasiona, porque muchos lo usamos de excusa para no ir a trabajar o simplemente para estar ahí de locos. La adicción al sexo. Ustedes han oído de todos estos artistas que dicen, yo estoy adicto al sexo, me tengo que ir a meter. Lo único que hacen es ir a ligarse a las otras viejas locas que y a la enfermera. Al sexo. Exacto. ¿Esto es un mito o una realidad? Pero yo ¿un sexo sintético o contético? Pues no sé. Para mí sintético mejor. Pues yo no sé, esto vamos a estar hablando y justamente yo creo que alguien que nos va a poder pues tratar de descifrar este misterio es nuestro primer invitado. Él, uno de los grandes imitadores de todos los tiempos, comenzó su carrera en Santo Domingo a los 13 años y hoy está aquí para celebrar con nosotros 25 años de carrera, un proyecto nuevo, un show en vivo. Él es polifacético, nunca se sabe qué vamos a esperar de él. Con ustedes, Julio Zavala, Noche de Perro. Para no desentonar, compadre. Don Julio. ¿Cómo estás, don Julio Zavala? Bienvenido, mi rey. ¿Qué traes ahí? A ver, aquí le traes. Tantito. Espérate, te voy a presentar a mi vida. Que mira, hoy combinan, ¿ya viste? Sí, como que agarraron la misma cortina, ¿no? Mira. Dios mío de mi alma, ¿ves? Fíjense, ponte así, mira, mira lo bien que le sienta el negro. ¡Ay! Muy bien. Y le traje regalos. Gracias, mi vida. Gracias. Un libro de bolsillo para Carlos. Oh, gracias. En un estuche para que siga creciendo en sabiduría. Ah, gracias, gracias. Okay. Qué amable. Qué chiquito. Solamente traje uno. Van acá. No, para que siga preservando. Preserve. Para que preserve buenas ideas. Ah. Váyanselo ahí. Lo guardo ahí. Aquí. Muy bien, ya. Y aquí una, sexo seguro. Una bebida navideña. ¿Qué me trajo? Gatorade. Ay. Bueno. Sí, así estará la cruda. ¿Entonces de qué lado? Ok, de qué lado. Sí, así sí, si jugamos a las sillas. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por venir a Noche de Perros. Contento de estar acá. Y además, una noche de perro especial. Una noche. Los perros y los zorros mezclan, ¿no? Sí, ¿verdad? Tú eres un zorro. ¿Te consideras zorro más que perro? Zorrito. ¿Zorrito? Ay, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre un zorro y un perro? Bueno, pues que el perro aquí es el símbolo del programa. Porque ustedes, más que Noche de Perro, piensan llamarse Los Tres Mosqueperros. Los Tres Mosqueperros. Y el zorrito, pues, se la sabe toda. Uno nació en el Caribe, compadre, uno anda así como... Oye, pero yo entiendo lo de zorras. Los perros persiguen a las zorras cuando uno va de cacería. No, lo que pasa es que cuando uno plantea las cosas en femenino, ¿verdad? Qué machista la sociedad. Ajá. Un zorro... El zorro. Sí, sí. Por si fuera la zorra. La zorra es otra cosa. Es otra, ya Caterine Zeta-Jones sería otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Oye, pero tú eres bastante perro. Tú has andado con grandes bellezas. Tú has andado, por, entre otras mujeres, con Ana Bárbara, nada más y nada menos. Bueno, pues ahí anduvimos. Entre otras, porque te hemos conocido a varias. Sí, pero todas... yo he sido muy correcto, ¿eh? Yo sé, yo sé. Una persona, porque eso de ser comediante muchas veces simpatía mata carita. Exacto. Tú eres agraciado porque tienes simpatía y carita. Gracias. Entonces, ¡oh! Gracias. Pero de verdad, ¿ese no es tu secreto? Que no conste como una confesión, ¿eh? Sino no, no. Como un piropo amistoso. Oye, Julio, habiendo tenido mujeres tan guapas, ¿tú te consideras adicto al sexo? ¿Te gusta mucho regar la plantita?
Pues lo justito y lo necesario, compadre. Además, yo siempre me he autodefinido como lesbiano. De playa. Me encantan las mujeres. Es una, eres lo que una pasa lesbiana. Es que uno tiene una presión. Eso de nacer en el Caribe, ajá, con toda la mitología del color, ¿verdad? Cuando uno se va quitando las ropas y dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, que están esperando tremendo. Qué ojito, qué carita. Y uno después dice, qué pacho, compadre. Qué pacho. Qué pacho. Pero qué lindas están las niñas. ¿Viste eso? Mi vida y mi amor. Mi vida, mi amor. No, al revés, mi vida y mi amor. Mi vida, mi amor. Sí. Ajá. Y yo supongo que el pianista será su corazón. No, es el pianista, no te confundas. No te confundas, por favor. ¿Qué vale es? El mío es el gordo. Ese que parece como botero. Y lo que toca no es piano, es órgano. Es órgano. Sí. No, correcto. Pero también toca la flauta y el pitón. Sí. Oye, Julio, 25 años de carrera, carnal. De vida artística profesional, y venimos después de lo que yo llamo un blackout calculado o una ausencia programada a los escenarios de Miami, en mi propia casa, en mi propio lugar, que está recién estrenado, se llama La Escala de Miami, en donde podrán ustedes, a partir de mañana, como decía la canción de Alberto Cortés, venir a pasar un momento distendido. 28, 29 y 30 de diciembre, y el 31 también vas a estar en show de Año Nuevo. Sí. Así que si se la quiere pasar a todas las margaritas este nuevo año, vayas a ver a Julio Zavala aquí a La Escala de Tenemos Miami. Tenemos dos shows, que es el 28, 29 y 30, monólogos audiovisuales, y después está la noche del 31 con el Gran Fiestón de las Estrellas, con una selección de mejores personajes de esa galería. ¿Cómo es eso del menú a la carta? Que nos estabas contando. El humor a la carta. Humor a la carta. Es que damos unos trípticos y ahí la gente ve una serie de títulos y de números y después, ajá, se le descifra que pueden participar y pedir el humor a la carta cuando bajo a interactuar con el público. Ah, hay de todo tipo de chistes, de todo tipo de situaciones y todas esas cosas. A mí me gustan los chistes verdes. ¿Tienes chiste verde? Se pueden contar aquí. Sí, pero si no es verde limón, ¿verdad? Vamos a volver loca la gente de Standard Practice. Go. Uno. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Hablando de verdes. Alguien que viene a molestar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? A ver, Carlos. ¿Quién? A ver, por favor, agárrale las nachas a ¿Me quieres explicar quién es este señor Calderón? Te voy a decir. Vamos a revisar aquí a ver si tiene algún tipo de armamento. El tío de este pelado. No, si el aire de familia lo tienen. No tiene armamento, está bien. Le presento una estrella, de verdad. Hombre, si es el señor Julio Zavala, no me puedo. Yo sea grande, quiero ser como él. Es un imitador de aquellos, hombre, qué bruto. ¿Tú sabes lo que quiero ser yo cuando sea mayor? No, pues ni idea, pelado, ni idea. Joven. Sí sabe. Oye, tío, te he dicho que no vengas al programa. Sí, ¿este es tu tío? Hombre, pues es que... Ni me presentes a tu prima, por favor. No, mira, nada más es el finísimo tío Sisebuto. Mira, no, hombre, guapo. Es que vengo en plan de protesta, desgraciado. Pues el panzón ese barbón no me trajo lo que yo quería, hombre. ¿Quién es el panzón barbón? Pues, ¿cómo cuál? El tal Santa Claus ese, hombre. ¿Ese? Mire, le traigo una contribución para su programa, ¿qué hombre. ¿Qué es esto? Dígale a la producción. Es que no, ¿qué es esto? Un videoclip que le hicimos allá en la yarda. Yo soy el toguillar, hombre. Lo que pasa es que mi tío le da por ser artista también. No, hombre, qué broto, pues. A ver, ¿qué imita? ¿Qué es esto? Pues si vos querés, hombre, os puedo hacer, qué sé yo, un José Ramón, o qué sé yo ahí, un macho borcio, no, un andaluz mejor, como que, jala, jala, dale para el suelo borriquillo ahí, dale para que pueda caminar y... ¿Cómo ves, Julio? Lo ves como imitador. Fantástico, podríamos hacer un intercambio. A mí me sale bien el mexicano que le dice, véngase para acá, Jimeno. Dígame, patrón. Me he enterado por ahí que usted anda diciendo que yo soy... Dice, no, de ningún modo, patrón. Dice, sí, me dijeron por ahí que usted anda diciendo que yo me ando besando con hombres. De ninguna manera, patrón, que me entre un cáncer a mí, a mi familia. Que yo no tengo nada de eso, yo no he dicho nada de eso, se lo juro por mi salud. Dice, ah, pues si fue así, entonces nos vieron, Jimeno. ¡Ese era mi tío, ese era mi tío! Oye, tío, ¿ya está listo el video? Vamos a ver el video que hiciste de protesta de Santa Cruz. Córrelo para ver lo que hicieron aquí, a ver. Esto no es justo, güey. Me levanté el 25 y encontré un zapato viejo abajo el arbolito. ¿Qué le habrá pasado al gordo barbudo ese? Se me hace que le caí en el caracol del amigo desgraciado. Disney a su mouse Santa Claus. Disney a su reno Santa Claus. Y yo le pedí a Jennifer López. Y el gordo me trajo un taco. ¿Qué le pasó a Santa Claus? Y fanfarrón, yo le pedí a Ninel Conde y el gordo me trajo a Severo. Guajapa.
guape Santa Claus, guape Santa Claus, guape Santa Claus, guape Santa Claus. Yo le pedí una cachorra y el tipo me trajo el chelito. Guape Santa Claus, gordo bandido y bufón el próximo año. Yo me porto peor, peor. Un saludo a Santa Claus. Enojado con Santa Claus. No, hombre, pues cómo no. Otra cosa buena, si no se me fuera a traer una cachorrita el desgraciado. Tuviera tanta suerte. No, no, a lo mejor, creo que le está pidiendo mucho a Santa, tío. Oye, tío, a lo mejor Julio Zavala puede integrar el video en tu show audiovisual y hacerte famoso. No, decirlo. Yo para qué quiero ser famoso si ya es soy el doble. El tema navideño siempre vende. Yo pasé las Navidades en Santo Domingo y pasó una anécdota con un Santa Claus allá. ¿Ah, sí? Entre el Santa Claus. ¿Te parece si nos la cuentas luego de comerciales? Eso está mejor. Volvemos con Laura después de esta pausita. ¡Gracias, tío! ¡Quédense con nosotros! A continuación, la bellísima Daniela Urbay de Tómbola llega al estudio. Y nuestra asistente malvada le juega una broma con cámara escondida. Además, las cachorras presentan su regalo sexy sensual de Navidad. Y Sócrates nos ilumina con su filosofía perruna. ¡Grítelo a los cuatro vientos! ¡Soy adicto a Noche de Perros! Los hombres buscan a una mujer con la que valga la pena despertar. Un perro no piensa tanto. Ay, ay, ay. Oigan, pues, miren, yo sé que ya pasó Navidad, pero pues tenemos un regalito de Año Nuevo, ¿verdad? Uy, sí, 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 sí. Se los dije al principio del programa. Vamos a mostrarles tan solo un adelanto, una abreboca de lo que nuestras cachorras les tienen preparados para ustedes, seguidores de Noche de Perro. Fíjate, miren Julio. Esto, este pedacito, miren esto. Miren esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que no! ¡Que si hubo, que no hubo, que si qué! Como diría Gabriel, arroz que carne hay. ¡Arroz! Hacer al final del programa, así que tienen que quedarse hasta el final, quédense. Oye, hasta el final, porque pregunta, el final es cuando viene lo bueno. El rigor mortis es algo que le da uno en todo el cuerpo o en parte. Depende. Por parte. Depende. Yo me lo he encontrado con ese rigor en varias ocasiones, fíjate. No, en varios mortis. En varios mortis. Oye, me están diciendo los del público que le dejamos el chiste interruptus. Dale, del Santa Claus. Venga. Santa Claus, después de comerciales. Que allá en el Caribe entró Santa Claus a las 3 de la mañana a una casa. En la penumbra está una señora en la cama. Se quita la ropa a Santa Claus, se mete en la cama, sigilosamente y deliciosamente, le hace el amor a la señora, termina, la señora complacida de espalda, Santa Claus, jo, 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 se pone toda su ropa y cuando se va, la señora dice, Santa, yo le había pedido a usted un auto Volvo, pero un buen Volvo, no le viene mal a nadie. Tremendo Santa, ¿no? Una, es que, oye, y Santa Claus dijo, me voy, pero Volvo ahora. Pero es que la señora Volvo, Santa Claus ya no le rinde. Oiga, chicos, yo creo que es tiempo de darnos un taco de ojo, ¿no, Jauría? ¡Sí! Otro. Miren, de verdad que viene una de las mujeres más sexys de toda la televisión. Ella es cubana, así que ya se imaginan la sensualidad y trabaja aquí en Telefutura. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermosísima Daniela Urbay.
pero qué bárbara. Parece que traes una repisa aquí atrás, mi reina. Todo eso es tuyo. Mira, la verdad, Daniela, gracias por estar aquí. Nunca había dicho esto, pero yo creo que hay que hacer la entrevista parados, ¿no? Sí, sí, sí. Son tremendos, son terribles. Sí, así, no, feliz de fiesta, yo encantada. Así, de medio lado, sí. Dani Control. Yo encantada de estar acá y la verdad que soy fan de Noche de Perro, nunca me lo pierdo. No, qué bueno, oye. Bueno, tomemos asiento, por favor. Bienvenida, Daniela, qué bárbara, qué guapura la tuya. Yo acabo de catalogar a Daniela como el octavo pecado capital. Dani. Ese escote que traes en la espalda ha hecho que varios se queden helados. Qué bárbaro. Oye, nosotros sabemos que estás en Tómbola, ¿no? Tú estás trabajando en Tómbola. En Tómbola, correcto, de lunes a viernes y los fines de semana, el domingo, en Tómbola Extra, donde le tenemos pues un recuento de todo lo que pasa la semana, súper especial. ¿Y tú crees que cuando das las noticias alguien te escucha? Porque lo han de poder poner en mute, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En Tómbola la pasamos genial ahí con Elizabeth López y Felipe Vial también. Ah, qué suerte. Óyeme, y estando como estás y teniendo la cantidad de pretendientes que te deben de sobrar, ¿es Daniela adicta al sexo? ¡Wow! Jovencita, yo no sé, yo no tengo opciones. Tienes una cara de golosa que no puedes con ella, fíjate. No, Gaby, bueno, adicto es una palabra muy fuerte, como que es un poco peligroso. Ay, ¿no? pero yo sí soy adicto. Uno necesita pues, sus atenciones, claro. Sus atenciones, claro. Porque aquí hablábamos con Julio acerca de estas adicciones al sexo, que luego hay muchos famosos que dicen, yo soy adicto al sexo y se meten a estos centros de rehabilitación. Como excusa por ser infieles, por supuesto. ¿Verdad que sí? Tú no lo crees, para porque nada. Tú estás no en creo. Eso de la. Tú yo no crees creo, eso de yo las. No me lo creo. Creo que es descaro. ¿No crees en qué? Descaro. Que hay adictos al sexo. Puede haber. No, sí hay. Te voy a decir que cuando uno hace el amor se genera oxitoxina, se genera feniletilamina, se genera dopamina. Todo eso en el cerebro hace que tú crees una adicción. Y si yo te veo a ti y te digo, ok, ¿a qué hora es que nos vamos a dar este? Ay, qué cosas. Ya me está dando calor. Ya me está dando calor acá. Pero es en serio. El sexo genera todo eso en el cerebro. De hecho, hay unas reacciones químicas que se producen. ¿Y tú eres adicto entonces? Si esa es tu excusa, esa es tu excusa perfecta. Esa es tu excusa perfecta. Yo quiero ir a rehabilitación contigo. Ay, Dani, si tú eres un cachorrito. Daniela, momento. Daniela, te recomiendo. Dime, Julio. Que no te vayas a los extremos y te quedes en los términos medios. Me quedo en el centro, me quedo acá. Eso, ¿ves? Gracias, Julio. ¿Te das cuenta? Cómo nos discriminan, Doberman. O sea, tú que has hecho felices a tantas mujeres y yo que he hecho felices a tantos caballeros. Ha sido varios, fíjense. Oiga, ella se lo pierde. Claro. Sí. Miren, aquí hablamos mucho acerca de la belleza de las mujeres. Siempre estamos viendo que sí que es de verdad y que sí es de mentira. En la entrevista previa que nos dio Daniela, nos dio un dato muy interesante, que sus pompas son de verdad. Total. Que son puro arroz con gandul. Arroz con frijoles de la isla, en mi isla Cuba. En la isla Cuba. Claro. O sea, ese fambá es auténtico, de verdad, verduque, ¿verdad? De verdad, Además, otro dato interesantísimo. Resulta que ella fue la doble de Shakira. Sí, cierto. ¿Quién te contó eso? Ah, estás bien informado. No. ¿Cómo es que dicen ustedes? ¿No es chisme? Es tómbola. Claro. ¿En serio? ¿En dónde la doblaste? Bueno, en el video de la tortura. Yo fui, como dicen, un body double. En todas las escenas de la ducha, cuando estaba así como... A mí me gustaría doblar a Shakira un día. Sí, fíjate. ¿Verdad? Por la mitad. ¿Qué? Yo también la quiero doblar, pero por la mitad. Dios mío. Yo le dejo a Shakira y me quedo con Piqué. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú eres de las mías. Con el Oye, pues mira, Julio, tú eres muy bromista, yo lo sé. Y fíjate que le hicimos una bromita aquí a Daniela. Ay, sí. Que es muy divertida porque ella cree que viene una cosa y a la hora de la hora, bueno, nuestra querida productora le juega este tipo de bromas. Vamos a ver lo que le hizo nuestra asistente malvada, la pobre Daniela. Noche de Perros presenta... La asistente malvada y su víctima, Daniela Urbay. Con estas curvas sin freno, ay, qué vergüenza. Vale. Daniela Urbay está muy bobito. Pero es que con this is my way of being sexy. No, pero es que es muy bobito. Entonces dame un poquitico más, porque se equivoca. ¿Con lo que le traigo? No, es que está muy plano. Estás muy plana. Tienes que decir el texto como ellos quieren, mamazota, sensual. ¿Dónde los harás ver las estrellas?
Y no hagas tiki, 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 como campanita. Vamos. Te lo juro por Dios, this is what for me is sexy. No. Sin frenos. No. Padres. No. Daniel, bye. Fenomenal. No. 4, 3, 2, 1. Señorita. Pero déjame terminar el texto una vez. No. A verlas. Stop. Es lo que te digo, no puedo. Yo pensé que tú eras más sensual realmente, que no te ibas aquí. Discúlpeme, pero me estás ofendiendo ahora. Aló. O sea, ella está diciendo que lo estoy tratando mal, Julián. Pero that's not. ¿Me entiendes? Yo no entiendo. Yo no quiero perder mi trabajo, pero ella no se mueve sensual. ¿Qué hago yo? Pues un segundito, because now I feel bad. I hope the camera is recording everything because I am super nice. I'm the most proper person in this world. And I've been telling her. Aló. Yeah, I've been super patient. Yo déjame decirte algo. Es que no tiene déjame nada que decirte ver algo, contigo. Por favor. Estamos haciendo una cama contigo. I'm sorry, mi amor, eres la mejor. Te lo juro que eres la mejor. Mi niña bella, perdóname. De verdad, ay, Dios mío. Pero como son las que no conocen. Disculpa, mi hija. Dale un saludo a la gente de Noche de Perro. Está llorando, está bueno. Botarla para el agua. Vamos para el agua. Cuando te pones brava, you start speaking English like that. Sí, es como que se me sale el Spanglish, se me trocaron los cables y empecé a hablar ahí en Spanglish. Oye, pero sí te la creíste, o sea. Total, bueno, eso tomó como una hora y media ahí con los mosquitos picándonos y el asistente que cada 5 minutos me interrumpía. Pero no, la verdad que oiga, estuvo buena. Jauría, estuvo buena la broma. Jauría, ¿le damos una última oportunidad de ser sexy? Miren, vamos a hacer la toma. La misma escena que estabas haciendo, ¿cómo era? Era como así, era bien tontita, así bien simple. Pero, ¿cómo? A ver, bueno, pongan música, A ver, ponle música sensual. Mira cómo mueve las cosas esta mujer. Qué cosa. Oye, pero mira, ¿te ofendes con facilidad cuando te dicen que no eres sexy? No es que me ofendía, nos sentamos. No es que me ofendí, el problema es... No me ofendí, lo que pasa es que estaba como, ella como muy así, como pushing, como que así. Ella no quería que le hiciera de cierta manera y yo pensaba que estaba demasiado. Pero traté de decir, bueno, que esto es lo que están pidiendo de mí, quiero ser profesional y hacer lo que ella pide. Pero además, ¿estás buena o no estás? Ok, está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es demasiado. Está repodrida de buena. Oigan, a ella si hubiera que echarle un piropo, diríamos que es diciéndole adiós. Anticonstitucional. Ay, dice, güey. ¿Y eso por qué? Dice, porque la Constitución dice que todas ustedes son iguales, pero tú eres diferente, mamá. Oiga, chicos, vamos a un corte comercial. Regresando va a serenatear Julio Zavala a Daniela, a ver si se le ocurre. Claro, ya volvemos. Seguimos alimentando su adicción. Las cachorras nos regalan su sensualidad en un videoclip que lo dejará con la boca abierta. Además, Julio Zavala y Daniela Urbay siguen aquí en Noche de Perros. Sigue la discusión sabrosa. ¿Es la adicción al sexo una buena excusa o una realidad? Aquí en Noche de Perros. Bueno, seguimos aquí en Noche de Perros con el señor Julio Zavala y Daniela Urbay. Fíjense que en este rollo del sexo, muchos de cómo dices las cosas, ¿no? Cómo lo pides, claro. cómo lo recibes. Bueno, depende, ¿no? También. Mira, por favor. La manera de pedir está el dar. Y mira, por ejemplo, yo sé que Julio quería tocarte una canción, una melodía. Ah, ok. ¿Sí? Hay una guitarra. ¿Dónde está la guitarra? Aquí está. Perfecto, para mí sería Julio un honor. Julio quería tocarte varias cosas, pero se conforma con tocarte una canción. Una canción, un honor. Hay maneras de conquistar una mujer, ¿no? Somos muchos a repartir ya. A ver. No hay cama para tanta gente, ¿o sí? Pues depende. Hay comida para llevar. Exacto. A ver, ¿cómo le cantarías a Daniela para conquistarla? Algo sensual de Miguel Bosé. En vez de morena mía, Daneda mía. A ver. Me gusta. A ver. Dame, más alto. Daneda mía, voy a contar hasta 10. Uno es el sol que te arruga, dos sus piernas queman. Somos tres en tu cama. Yes. Daneda mía, el negro viene después. 5 tus continentes, 6 las medias bajas, ve mis medios calientes. Y dice Alejandro Sanz. Y por mi parte sobra el arte, lo que me da, ay, dámelo. Un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí. Ay, pero cuando tu boca me toca, me muerde, me provoca, me anda y me destroza toda siempre en boca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. ¡Eso!
le habría puesto que nadie como tú me sabe hacer el bistec. Eso. Eres muy fino y elegante tú, ¿verdad? Café. Pero es que ahí es, o sea, por ejemplo, Doberman te dice una cochinada y luego él te dice una cochinada cantada, como que la cochinada cantada suena mejor, ¿no? Sí, hay días. Por ejemplo, si yo te digo... otro tipo de cochinadas, pero la cantada normalmente funciona primero, claro. ¿A ti te gustan las cochinadas en el sexo, Daniela? ¿Perdón? ¿Te gustan las cochinadas en el sexo? ¿Qué defines cochinadas? Bueno, pues de repente perderle el asquito a algo. Pero y es que ese es el ahí. Punto, Gabriel, que no importan las cochinadas, es como las pides, ¿no? Total. Y fíjate que justamente nosotros pues hicimos un pequeño análisis acerca de si depende cómo piden las cosas uno para pues obtener ciertas cochinadas. Así que vamos a ver este ejemplo de no es como lo pides, digo, no es lo que pides, es cómo lo pides. Vean esto. A ver. Mi amor, acabo de chocar el carro y aparte me gasté $300 en maquillaje. ¡Error! Mi amor, acabo de chocar el carro y además me gasté $300 en maquillaje. Ay, mi amor, es que yo soy una mujer enferma. Soy adicta al sexo y no me puedo controlar. ¡Error! Mi amor, es que yo soy una mujer enferma. Tienes que entenderme. Yo soy adicta al sexo. Ay, querido, no pude cocinar, no pude limpiar porque estaba en Facebook. Ay, mi amor, no pude cocinar ni lavar la ropa porque estaba en Facebook. Es como lo que dicen de las oficinas. La diferencia en que te demanden por hostigamiento sexual y que no te demanden por hostigamiento sexual es si estás guapo. Es la única diferencia. Muy cierto, muy cierto. No, total. A ti, cuando pides las cosas, las pides así como todo. Es que esa es la manera de pedirlas. Tú no tienes ni que decir. Tú solo luces de la manera que tú sabes que va. Que, o sea, tú seduces a un hombre así hablándole bonito, así a cámara. ¿Por qué no le dices a la cámara así algo como, papi, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo te sale? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Esa sí, mira, es, volteas, levantas la ceja, te encachondas y dices, hola, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo es? A ver, aquí. Hola, papi, ¿cómo estás? A ver, ahora Julio, a ver cómo le sale a Julio, a ver un cerradito de Julio. A ver, Julio. Porque me empezó el rigor mortis. ¿Cómo le dices a una mujer, dámelo, mami? ¿Dónde? Ahí, mira. Ahí. Aquí. Mami. ¿Cuánto? ¿A cuánto sale? Ahí vas al segurete. Sí, ya, sin tanto rodeo. Ah, ¿sabes? Se puede decir sexo servidora porque parece una función social. Claro. Es una función social. No se te olvide. Dice, mire usted, ayer esos $300 que usted me pagó, los tres billetes a 100 eran falsos. Y dice el tipo, ¿y quién te dice que tus caricias eran auténticas? ¡Ah! Muy elegante. Oye, ¿tú has pagado por sexo, Julio? No, tú sabes que cuando uno está aquí, la tristeada, como que te salen muchas cosas gratis, te dejan colar en la... Sí. No ha tocado. ¿Nunca te aventarías un pago por evento, aunque fuera con algo muy elegante? No. ¿Te sentirías mal o qué? Yo estoy muy mal acostumbrado. ¿Sí? Como dice Julio Iglesias, mal acostumbrado. Sí, te sobra a ti, se te tiran encima. No, pero tú sabes que uno como que no, tampoco es recomendable, compadre, ni caer ni tanto, ni ser uno Tiger Woods, ni ser Arnold Schwarzenegger. Tiger Woods. No puede uno caer en los extremos. ¿Y a ti alguna vez alguna mujer te ha regalado algo a cambio de que la cortejes, de que le des algún regalito por ahí? Indirectamente sí. Es que nunca, nada es porque, gratis, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque si te lo piden de esa manera... Claro. Pues dice, mamacita, lo que quiera, pues hay para llevar. Claro, pero es que nada en la vida es gratis. ¿Tú has influenciado a algún hombre por sexo? ¿Por sexo, no? Sí, sí, le has dicho, mira, yo voy a hacer tal cosa, sí, solo sí. Ah, bueno, pero si quiero que haga algo en la casa, o sea, si estoy en una pareja, pues sí, uno tiene sus mañas. Sus metas. Sus usado el sexo como método persuasivo. Todas las mujeres, ¿verdad, chicas? Mi vida y mi amor, yo sé que están de acuerdo conmigo. O sea, mira, no así. Eso te convierte, o sea, es maquiavélica. Las sociales lo pagan por dinero, tú lo estás haciendo por otra cosa. Bueno, pues... Sí, o sea, de repente administras el sexo, cierras la puertita a cambio de lo que quieres. Aquí no pasa nada si no recoges los zapatos de la sala. Ah, no, bueno, lo recoges, pero como... ella es indiscutiblemente mujer manipuladora. Total. Como esa situación que pasó con San Pedro, que dice, los hombres que han sido manejados por sus mujeres que se pongan en la puerta de la izquierda. Y los hombres que no han sido manejados por sus mujeres en la puerta de la derecha.
Cuando abre la puerta de la izquierda, una fila kilométrica de hombres. Y cuando abre la derecha, tan solo uno. Y le dice, ¿usted sabe lo que representa estar aquí en esta fila? Y dice, no sé, a mí me mandó mi mujer para acá. Nosotros nos vamos a comerciales y ya regresamos con mucho más de Noche de Perros. Y el video de las cachorras. A continuación, un derroche de sensualidad. El regalo de mi vida y mi amor para la teleaudiencia. Aquí en Noche de Perros. Gracias por su sintonía. Y ahora póngase cómodo, relájese y disfrute de la sensualidad de nuestra cachorra, mi vida, aquí en Noche de Perros. Bueno, pues la Navidad vino y se fue. ¿A ti qué te trajo Santa Claus? Ay, muchísimos regalos. Sí, qué cosa buena. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me encantó compartir en familia, la verdad. Tuvimos una fiesta familiar muy linda, así que un besote muy grande a toda mi familia que sé que me está viendo esta noche. Nunca se pierde Noche de Perros. Ay, pues saludos. Así que, un besote a todos. Y cenaste lechón, todo comida cubana, lechón, mi hermano. Lechón, riquísimo, un ceviche que hizo mi tío. Bien, mamá y papá están viendo el programa. Mamá y papá están viendo el programa. ¡Suegro! ¿Cómo le va, suegro? Así que pórtate bien, ¿ah? ¿Cómo le va, suegro? ¿Y a ti, Julio, te visita Santa Claus? No creo, ¿ah? No, a mí ni se molesta. Yo pasé por... lo pasé en Santo Domingo. Ajá. Y me siento contento de estar aquí en el programa, que es Noche de Perros. Exacto. Pero con el perro enfocando para acá, puede ser Noche de Sí, tienes buena vista de ahí, ¿va? Sí, sí, sí. Es excelente, sí. Vista. Oigan, pues fíjense que, Jauría, les tenemos un regalo, hombre. Que pensaban que nos habíamos olvidado de ustedes. No, para nada. Fíjate que mi vida y mi amor, Julio, Daniela, se dedicaron a pensar. Estuvieron varios meses pensando desde julio, ¿no? Estaban planeando esto. ¿Qué ¿De podemos... qué le podían regalar a la Jauría? Ajá. ¿No? Okay. Y justamente les van a regalar un taco de ojo. Así que, con ustedes, el regalo de Año Nuevo de mi vida. De mi vida. Primero mi vida. Ahí va. Tienen todavía un amigo que no haya visto esto, llámenlo en este momento, no importa que sean las 11:40 y algo, llámenlo en este momento, pana, pon Telefutura a esta hora porque tienen un video que no te lo puedes creer. Oigan, y hablando, ustedes saben que se llama Noche de Perros el programa, imagínate qué tan perros son los desgraciados de los productores, que fue lo único que no nos han invitado a grabar. Exactamente. Lo único que no nos han avisado. No, son tan perros que nunca se acuerdan de mí, a ver cuándo sacan un galán elegante. Oigan, bueno, chicos, pero el otro día no vino un planchador. Porque les da envidia, fíjense. ¿Qué opinaste? ¿Qué opinó Julio Zavala del video tan bonito que hizo mi vida? Sin palabras. Sin palabras. Te quedaste ahora. Una imagen vale más que mil palabras. Oye, mi vida, ¿no te dio frío cuando te quitaste el brasier? El agua estaba fría. Es que cuando el agua está fría, luego como que hay alguna reacción, ¿no? ¿O sí. No? ¿Por qué no integras el video de mi vida y mi amor a tu show audiovisual nuevo que vas a hacer? Ya está integrado. Ya. Yo soy tan rápido como el gallo que le dijo a la gallina, te voy a hacer algo que te va a gustar. ¿Te gustó? Ay, a mí así me pasó una vez. Pero qué horror. Oigan, chicos, gracias, querido público. Bueno, y también recuerden que pueden estar con nosotros a través de nuestra página de Facebook y Twitter. Ahí vamos a poner seguramente estos videos. ¿Cuándo es tu show? ¿En dónde es tu show? Cuéntanos. A partir de mañana, como diría Alberto Cortés, 28, 29, 30, monólogos audiovisuales, celebrando el 25 aniversario en la Scala de Miami, ubicada en las torres del Ford Ambassador de Brickell Bay. Y el fiestón. El gran fiestón de las estrellas, celebrando el 31, recibiendo el 2012 antes de que se acabe. Porque claro, y preparados porque va a llevar su show por todo Estados Unidos. Me estabas contando también que hay planes, ¿verdad? Planes y una gira que ya comenzó en y Costa Rica. Y es divertidísimo. Sí. Si usted no ha visto el show de Julio Zavala en todo Estados Unidos, vaya corriendo que se la va a pasar a toda. Bueno, y regresando vamos a tratar de que Daniela se ponga en bikini también. No, y el video de mi amor.
El video de mi amor, el video de mi amor viene después de comerciales. Así es. Y bueno, ya saben que todo lo que están viendo aquí lo pueden encontrar en nuestro rincón perruno en univision.com. Lo único que tienen que hacer es buscar Noche de Perros. Ahí tenemos videos exclusivos, tras de cámaras, fotos, entrevistas, encuestas. Así que pueden participar, darnos opinión y unirse a Noche de Perros. Y vaya que si la dan, porque sí, muchísima gente eso participa, lo hacen a través del Facebook. Nos mandan todos los mensajes y los tomamos tremendamente en cuenta. Así que no dejen de estar participando interactivamente con Noche de Perros. Gracias. Oye, a los que nos insultan también, se agradece. También, sí, claro, nos encanta. ¿A ti te clonaron el Facebook? A mí me clonaron el Facebook y el Twitter. Hay varios Twitters por ahí falsos. El único no te que podemos clonar en la vida real. Mira, yo tengo una novia para ti. ¿De verdad? Yo tengo la solución a tu virginidad. ¡Ay! Bueno, mientras ellos se ponen de acuerdo allí, nosotros vamos a comerciales. Y al regreso, el video de mi amor. ¡Está caliente! Si necesitas más, te lo damos. Al volver, la sensual mi amor nos enamora con su regalo navideño. Aquí en Noche de Perros. No te despegues del televisor, que ahora nuestra cachorra mi amor te entrega su regalito navideño. Aquí en Noche de Perros. Seguimos aquí en Noche de Perros con el señor Julio Zavala. Señor Zavala, ¿qué hace usted? Muy consternado por el tiempo. El tiempo que pasa, inexorable tiempo que no se detiene. Estoy intentando detener el tiempo, pero pero no puedo. El tiempo pasa y y no te puedo olvidar. ¿Cuánto falta para que se acabe? ¿No? Ya un ratito. Ya un ratito, ya. Por eso tenemos que apurarnos. ¿Y tú nunca has hecho calendario, Daniela? No, fíjate que nunca he hecho calendario. He hecho, ¿cómo se llama? Catálogos y cosas así, pero calendarios nunca. Oye, pues deberías hacer uno, porque con ese paquete que traes atrás, ¿qué? Dios mío. ¿Cómo ven, Gabriel, que haga un calendario? Claro, paquetería internacional. Lo vamos a pensar. Tú vas a ser mi manager. Yo voy a ser tu manager, perfecto. Es bien, porque bueno, así no hay peligro. Pues mira, vamos a ver lo que Noche de Perros hace con las mujeres bellas para que se anime Daniela. Ahora llegó el turno de mi amor, esta espectacular puertorriqueña que desciende de sangre cubana. Oye. Y ahí, como la ven, sus carnitas dieron mucho de qué hablar en las playas de Miami. Con ustedes, el regalo de Año Nuevo de mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Julio Zavala, muchas gracias. Gracias. Señor, mucha suerte con su show, con su proyecto. Se le quiere mucho. Nos vemos, chicos. ¡Adiós!